dos días. Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manuela. Bos días, quero mandar un saludo para todos os que nos están vendo. Dixéreme que sabe vostede moitos cantares galegos. E iso é certo. Si, sí, hacerlo moi de morrer, pero mira, vou poñer uns contos que te llevo aquí maravillosos, porque, ai, que te digo que o vas pasar viva. Mira, dalle para diante. Sexo. Mal gusto. Baixas paixón. ¡Qué barbaridad! Humor inteligente. Funambulismo. No lo perdan. Montanería fina. Só dentro optimismo e a confianza nas xentes deste país, podemos esperar que no meriños como os quimos ver agora non se repitan nesta nosa televisión pública. Hola, moi boas noites, Galicia. Que tal, Galiza? Benvidos uns e outros a unha nova edición de O Máis Galego. Hoxe contamos coa participación de dous concursantes moi especiais. Un deles universitario, nada menos. Galicia ou Galiza vai a mellor cada día, non hai dúbida. Pero imos xa coas presentacións. Temos por unha banda o profesor Uxío Ramóndez Rivas, catedrático mérito da Universidade de Santiago. E con grau de doutor. Sí, sí, profesor, pero hai que falar cando a un lle mandan. En fin, xente inexperta no mundo da televisión. O profesor é un experto en antropoloxía e autor de moitos libros sobre ritos funerarios. Estamos de acordo, doutor, profesor? Mais ou menos, aínda que habría que engadir tamén que teño... Gracias, doutor. E outro concursante que ten menos preparación, pero moita ilusión. Ele... Lino Pérez, contratista de obra. Me cago no tipo de días, como que menos preparación. A ver se chupa o tres andar cacar, eh. Ai, esa é a chispa de galeguidade que queremos ter no noso programa. En fin, imos coa pregunta de hoxe. Moita atención. Que é o máis importante para un galego xusto antes de morrer? Pregunta profunda e complexa. Turno para o profesor. O máis importante antes de morrer, por moi fácil... Todo galego non deixa de formar parte da raza humana. Bueno, aí falaxe por falar, por favor, Lino, non interrompa. Bueno, e como homes que somos, non queremos esquecernos dos nosos familiares e deixarlle cargas materiais ou afectivas... Pero cala a boca, me digas burradas. Lino, xa lle chegará o seu turno, porque agora imos ver a resposta do profesor no noso galegómetro, que marca nin máis nin menos que un 60% de galeguidade. Non está nada mal. E agora sí, Lino, o seu turno. A ver, mira, un galego xusto antes de morrer non se preocupa nin por cargas sentimentais, nin emocionais, nin caralladas desas. Entendes? A nós o que nos preocupa é o nicho. Está ben situado, se ten boas vistas, se lle dá o sol... Se o nicho está soleado ou non, moi boa resposta, Lino. Pois imos ver o noso galegómetro, que neste caso marca un 100% de galeguidade. Lino Pérez, o gañador do concurso de hoxe. Noraboa! Ai, profesor, hai que chafar un pouco máis. Noraboa, Lino. Ata outra, Galiza. Ata sempre, Galicia. O gran equilibrista Monchiño vai intentar pasar dun lado a outro do gran canón do Colorado. Isto é algo que aínda non puido facer ninguén. Báscase a traxedia. Traxedia? Ai, xa me parecía a min que me esquenciara. Olvidei de programar o vídeo pa ver as viúvas. ¡Qué impresionante! Yo diría más, majestuoso. Menudo palacete que nos hemos comprado, Cari. Y mira, mira. Joder, el terrenito, ¿cómo está? Me va a matar. Mira, materiales de primera calidad.
¿eh? Oh, ¿cómo hacían estos gallegos antes de las cosas? Que igual dices tú, digo, que esto es un poco pequeñito, pero eso es porque tú no tienes ni zorra idea de historia. Eso es porque antes los gallegos eran muy bajitos, que aún lo son ahora, porque el plan de desarrollo los ha pillado tarde y comen muy mal, poco variado. Pero bueno, ¿tú qué vas a decir tú? Si tú de antropología ni sabrás lo que es la antropología. Bueno, cuando le ponga yo a esto lo aplique, el alicatao y los perfiles escayola, queda niquelado. Porque los gallegos, eso sí, la arquitectura popular la llevan en la sangre, pero lo que son las reformas, para eso no valen. ¿Qué van a valer? Y aún, os mandilons identitarios de China popular. No sé qué, de la macho, eso debe ser por lo menos gallego medieval, no me he coscao ni de media palabra. Bueno, que quería ver era de cambiar el Orrio por un pisito en Sanjenjo, pero es que me piden 500.000 euros por el pisito. Es de ahí para arriba. Mira qué simpático el de las barbitas, mira tú qué simpático, la retranca que tiene el jodido. Bueno, tú cállate, que tú de sentido del humor... Vamos, es que anda justita, justita, justita. ¿Qué sabré en vuestra familia? Si sois básicos con el humor, básicos. Mire, caballero, yo lo que quería ver era por lo menos de vender el Orrio, ¿sabe? Entonces lo que yo me pregunto es si usted sabrá de alguien que pueda estar interesado. Pues la hemos jodido. Si usted no sabe que es de aquí y usted conoce a todo el mundo y anda usted por ahí por la fiesta y por los saraos, vamos, si usted no lo sabe... Joder, Cari, mira que le hemos hecho buena por tu culpa, ¿eh? Que está emperrado en comprar el Orrio. Tú venga a comprar el Orrio, comprar el Orrio. Pero mira que eres cabezona como tu madre, ¿eh? Coño, por favor, también. Por favor, trégole silencio. Venga, vámonos, Cari, que estos señores tendrán más cosas que hacer. Muchas gracias, Evaldín. A ustedes. Vamos, vamos, coño, venga, apúrate ya. ¡Ay, Galicia! Cara, ya sí que vas a Suiza de viaje, macho. Sí, yo tenía muchas ganas de ir. Aparte, tenía una semana a ver si descanso. Ay, pues mira, ya de paso que vas, yo podía llevar este paquete a mi pulmango, que me pidió que yo mandara, ya guasti. Espera, que voy solo una semana. Aparte, yo voy a Basilea, no sé, sí. Por Dios, fui Dios, hombre. ¿Qué? Él vive saliendo de Basilea. Venga, fai un favor. Bueno, fago porque es ti, ¿eh? Yo levo. Muchas gracias, Nada. Que pago yo hoy. ¿Está usted, Andrés? Son, sí. ¿Por qué? Traigo yo un paquete de su curma Manolo. Yo prometí. Aquí lo tengo. Pues muchas gracias. No sabe usted la ilusión que me fai. Bueno, pues yo ya puedo morir tranquilo. En fin, dejamos lo que tenemos aquí. Repos. Isto é unha merda. E agora que fago eu con este morto? Marcho, digo que non sei nada dele. Hasta logo. O buraco de Avellán. Cheiro. Era aquí a que cheira. Ti non traerías outro bicho morto para a casa? Que non? Xa me quité de servicio, Juba. Os pés. Son xos pés. Xa te dixen, vete que xa tirar esos tenis, que non transpiran. Fai favor, vai ao baño e lava os pés, que apestan. Que non, ponela, que non me toca. Que non che toca. Vai te mo ao baño e metes pés a remollo no bidé. Non, Pablo, non ves que está por ir dentro. Me vou meter con ele. Mira que me posto. Pan, mira, que era un señal, que rompieron los tubos. Que guay, es un terrisol. Otra vaca no millo, carallo. Pues vais a hablar con mi ser en todo caseiro. Veña, que nos manda un fontaneiro. ¡Hala, carallo! ¡Hala, carallo de quién! Que sí, es porque tengo que ir yo siempre. Voy a ir contigo, que no tienes huevos de abondo para hablar con él. ¡Pasa! ¡Vamos todos, que guay! ¡Esperad por mí! Estades me diciendo
tanto que escarallastes unha instalación de auga que leva máis de 100 anos funcionando. Desas de chumbo, que agora xa non se fabrica. Se non se fabrican, é porque son tóxicas, están prohibidas. Hai que cambiar a instalación de auga, Bellao. Era boa. Vos, sodes ben fantasiosos. Bueno, señora Bellán, ni señora Bellán o, ni señora Bellán A. Entre vos e a ETA ides a fundir a España. Hola. Ala, veña, marchade para casa e... meditade no que estades facendo. Eres ben miserable, eh? Deixar unha familia como a nosa en auga. Non tes corazón con esta pobre desta criatura que lle apestan os pés por non poder lavarse. Se lle apestan os pés é porque anda con eses tenis que non transpiran. Mira, ves? Ten que usar un destes. Mira, ves? Con reguilla. Esto non chega. A ver, mira. Oh, reguilla, que maravilla, eh? Claro. Non se lle dicimos sempre, o que pasa é que hai que falar con toda a parede. Entre o botellón e os porros. Claro, bueno, é porque está engadada da rebeldía. A la veña, agora marchade, que teño moitas cousas que facer. Veña. É superfeixista, eh, neno? Veña, veña, marcha por aí cocheiro a outra parte, anda. Agarrádeme que o mato, eh? Mato, eh? Lo reviento. Pero a quen vas matar ti, maricallo? Que vai pasar? Que quedamos en auga por culpa do avarento do avellán? Que miserable! Pois xuro, vos é como se lle ocorre deixarme a min. Sen auga, collo e metome na súa ducha ata que me amañe a instalación. Vaise meter na boca do lobo. Ironías do destino, señor Raposo. Como ben lembrades, deixamos ao pérfido avellán maquinando un plan perfecto para poder ollar a veciña do segundo B en todo o seu nu esplendor. Aí está, señor Raposo, feita unha furia, iracunda, como unha potra desbocada. Ai, as mulleres. Un momento. Adiante. Caramba, Vanessa, qué sorpresa. ¿Puedo invitarle una copa de pacharán francés? Lo que quiero es que me vuelvas a poner auga para ducharme. ¿Cómo? ¿Pero qué pasa, criatura? ¿No te auga no teu apartamento? No, porque ti me acortaches. ¿Pero cómo podes dicir una cosa así? Ya sabes que son un gran promotor de higiene personal. Pero caso que no teño auga. Ya está. Os moinantes do primeiro. ¡Ja! Non lles chega con estragar a súa instalación, senón que teñen que atentar contra os dos vos veciños. Mira, non te preocupes, bonita. Palabra de avellán que esta tarde te sauga. Xa. E mentres tanto que fago, avellán, vou ir as compras así, toda suorosa. ¡Oh! ¡Qué barbaridade! De ninguna maneira, muller. Claro que non. Mira, aquí tes o meu cuarto de baño para usalo todo o tempo que queiras. Pois non sei que dicir. Simplemente. Grazas, Tito Avellán. Vale, pois grazas. Vou polo champú. Moi ben, moi ben. Ala, date presa. Sí, xa che quento a auga. ¡Saiu, señor Raposo! ¡Saiu! ¡Ah! Vou botar unha ollada ao cuarto de baño. Hai que deixalo presentable para esta señorita. A poñer un pouco de orde. Listo. Vaya, vaya, vaya. Toda casa chea de trampas e ti tes que vir morrer aquí, ao palacio de Vanessa. Nada, nada. Fora. Ah... Resistes que marchar, eh? Toma. Toma. Isto xa non está limpo o váter. Ala, reciclado. Os zapatos. Vou mercar unha vasoriña nova. Que non lle falte de nada. A Vanessa. Simón, as revoltosas en Madrid. Señora Vallán, mira unha cousinha. Como é iso de que a veciña se vai duchar na súa casa? Tes algún problema, Fitipaldi? Eu non podo consentir que un veciño quede sen o seu dereito a higiene corporal. Claro, claro, normal. Normal, normal, non me molestes, que teño que baixar ao chino a comprar un complemento sanitario.
dicían que todo un euro e cobraronme dous.